¿Qué pasa? Disculpa, papá. Oye, el chabón ese que aterrizó ayer, ¿hace artesanato? ¿Por qué? ¿Viste que vende unos arbolitos de alambre? Todo bien, pero te fijaste los tallitos de madera. Son de serie, de serie. Ah, eso no es artesanía. Ven acá. Cristina, te dije que no se puede vender comida acá, ¿eh? ¿Qué? ¿Y vos quién sos para autorizar lo que se puede vender o no? Si todos saben que sos un delegado trucho. ¡Que hubo fraude! ¿Cuánto valen los arbolitos? 25 cada uno. Bueno, voy a tomar 4. Muchas gracias, señor. Hasta luego. Gracias a usted. Oye, ¿podemos hablar un momento, por favor? Disculpame, estoy atendiendo. Es que tengo que hablar de trabajo. Yo soy el delegado de esta feria. Hay un problema con tu laburo. ¿Qué? Esto. ¿Entendés? Esto está hecho en serie. Ah, sí, pero el diseño del alambre es mío. ¿Sabés qué pasa? Si yo te dejo entrar a vos, va a entrar todo el mundo. Acá somos todos laburantes, no es ni un mercado ni un shopping. Yo recorrí todo Latinoamérica con los alambres y vos me venís a decir ahora que esto no es artesanía. Lo único que falta. ¿Me dejás trabajar, por favor? ¿El que sigue? La torta se va a dar vuelta, forro, inservible, pelado, pestero. ¡Qué porrado, eh! ¡Eres un hijo de puta! Pues dejá, yo voy aprendiendo, ya vaya. Pues... ¿Qué pasó? Ya lo pagué, ya. Bueno, vamos a cerrar porque nos esperan nuestros amiguitos. En eso miro, no era un caballo que venía corriendo, eran 10 caballos y le puse el pecho igual. Este es el momento. Ya todos sabés lo que hay que hacer. Sí, sí. Yo hablé con algunos puesteros si están de acuerdo. El artesano de los arbolitos los está arruinando. Si ese tipo nos está arruinando, hay que darle. ¿Venís con nosotros? No, yo ya le mostré la gente. No, no, no. Deja, Roberto, vamos nosotros, Roberto. ¿No son tiernos? Son los mejores tipos que conocí en mi vida. Flaco, no podés seguir vendiendo aquí. ¿Y vos de qué cueva saliste? Levanta el boliche, acá se venden artesanías. ¡Tomátelas! ¿Tomátelas? Ah, tomátelas. ¿Qué le hago? La palomita. Bien. ¡Correte, Roberto! ¡Me corro! ¡Ahí voy! ¡Ah! Tranquilo, muchachos, tranquilo, no pasa nada. ¡Son mafiosos! ¡Quieren copar la parada, guachos de mierda! ¡Cállate, reventada! ¡Te vamos a mandar a reumatología! ¡Te vas a meter la pastaflor en el culo! ¡Reumatología a tu abuela! ¿Por qué no agarras esta que es de harina integral? ¡Paren un poco, loco! ¡Está todo loco! ¿Qué pasa? ¡Paren un poco! ¡Esto vinieron a patotearme! ¡Este es un criminal! ¡Este es un asesino! ¡Y este, mirá lo que me dice! ¡Para un poco! ¡Para la violencia! ¡Solucionó todo eso! ¡Solucionó todo eso! ¡Solucionado! ¡Yo de acá me voy! ¡Pero pará, flaco! ¡Queremos que se puede solucionar! ¡Pero pará, flaco! ¡Pará! ¡Que se puede solucionar! ¡Flaco! ¡Delincuentes, tránfugas! ¡Ya van a caer! ¡Sí, van a caer! Che, el flaco se está rajando, loco, lo echaron como perro. Son golondrinas. ¿Sí? Y además te felicito por haber parado el quilombo. Eso es una buena acción. Y ellos lo valorizan.